Diferentes instituciones apoyaron este viernes la Feria Preventiva del Abuso Infantil que desarrolló el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, en el Parque José Francisco Peña Gómez de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bien, si se trata de poder nosotros armar lo que es esta feria interinstitucional, se trata de haber estado haciendo muchas actividades durante todo este mes que está declarado como el mes de la prevención y abuso infantil. Entonces hemos invitado a muchas instituciones con las cuales articulamos y que de alguna u otra manera tienen que ver con la prevención del abuso al infantil, y es por eso que los hemos convocado aquí en esta mañana. Pero aparte de este día, hemos estado haciendo mano a mano, pintando en murales alusivos a la no violencia contra la niñez, hemos estado haciendo caminatas, hemos estado haciendo talleres a padres y madres, sensibilizando sobre este gran mal que aqueja a nuestro país. Sé que ciertamente hemos hecho mucho desde el INAIPI y otras instituciones también, obviamente, como país, pero sin embargo necesitamos seguir sensibilizando a todas las comunidades, a todos los pueblos, todas las personas y padres sobre todo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.